Nacional. Son Carlos Marina y Darío Dinore de Argentina. Una pareja bien cotizada a nivel mundial. Tuvieron a su cargo la medalla de bronce en el pasado campeonato del mundo femenino. Es la pareja neutral que viene trabajando en este torneo. Ha tenido un buen desempeño, por lo que nos hace sentir seguros de que el partido va a estar muy bien dirigido. Vamos a ver lo que ocurre. O sea que hay dos equipos de mucha calidad sobre la cancha y dos árbitros de mucha calidad también. Sí, yo creo que se ha presentado un excelente escenario. Puerto Rico va a alinear con Joan Ortiz, Natalie Ceballos, Kisa Escobar, Siri García. Vemos que la defensa puertorriqueña es una de 6 en línea. Y estamos en vivo, que es lo importante. Puerto Rico en la defensa, República Dominicana con la ofensiva. La perdieron ante las boricuas. A correr Puerto Rico, Natalie Ceballos con el primer gol de Puerto Rico en el juego rápido de las boricuas. Puerto Rico va a depender de ese juego para poder tomar ventaja. Al ataque dominicana le cierran el paso. Vamos a ver, hay una jugada marcada. Hay una falta en la zona cercana a los 6 metros, lo que le da un tiro libre al equipo de República Dominicana. Puerto Rico entero en sintonía con Puerto Rico TV. Otra falta y le sacaron tarjeta amarilla. Oye, esa se tiene que cuidar bien. Sí, el equipo de República Dominicana va a utilizar a Judy Granado en su ofensiva, ¿no? Experimentada jugadora nacional, cubana nacionalizada dominicana. La tiene Puerto Rico en el ataque. Joan Ortiz la perdió. A correr dominicana. Descuido ahí, dos pasos, el tiro y el gol efectivo para Ingrid Santos. Contraataque. Giraldo se le entrega ahí, el intento ofensivo de Escalera no pudo ser. Dominicana al ataque. Esto está empatado a uno cuando restan 27 minutos 35 segundos de acción. Lazo Vaquero, la tarjeta amarilla, la segunda que le aplican a Puerto Rico. En este caso se la marcan a Natalie Ceballos. El equipo dominicano convierta en gol. Primera mitad del partido por la medalla de oro. Buen bloqueo ahí de Puerto Rico. Dominicana intenta nuevamente. La cubana tiró, falló, el balón se va fuera de juego. Pertenece a Puerto Rico. Puerto Rico con una posesión importante entrando al a su campo ofensivo. Ahora está implantando la manera de correr su ofensiva a base del pase. Sheila Giraldo con Cristal Escalera y Joan Ortiz en la línea de atrás de Puerto Rico. La tiene la capitana, ahora se la entrega en Escalera, la perdió, la recupera. Su compañera trató de anotar la número 4 de Puerto Rico, Kitza Escobar, pero no tuvo éxito. Al ataque las quisqueyanas nuevamente. En el giro, buena la anotación para la número 2, Damaris Bencomo. Puerto Rico tiene que parar esa ofensiva arriba y no permitir libertad, como en esta ocasión se le permitieron a Damaris para lograr un lance cómodo y con buen ángulo. 2-1, como pueden observar el movimiento del balón de Puerto Rico de lado a lado. La tiene Escalera. Escalera, una de las espigadas de Puerto Rico. La tiene ahora García, buena la anotación. Gol de Siri García. Extraordinario pase a Siri García, la buscaron muy bien en el pivote, tuvo muy buena posesión. Era válido, pero le dieron la oportunidad. Dominicana con la intención y vamos a ver. Oye, Puerto Rico está haciendo un trabajo excelente en el centro. Una vez la jugadora dominicana queda atrás, vienen en auxilio las otras jugadoras puertorriqueñas. 4-3 y le van a aplicar 2 minutos a una boricua. Hay 2 minutos a la 18 a Siri García. Ay, 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 con tiro de penal Judith Granado por Dominicana. Concentración y Carrasquillo va a tratar de evitar el bloqueo y así lo hizo. Adelantado Puerto Rico, que domina 4-3.
El árbitro paró un momento el partido en protección de la portera. Airaldo, Puerto Rico a mover el balón. La tiene Jacqueline ahora. Intentan el pase, vamos a ver, la agarraron y perdió el balón, pero Puerto Rico mantiene control. Puerto Rico tiene 5 jugadoras en ofensiva contra 6 de República Dominicana. Necesita jugar un poco más el balón para que la sanción se cumpla y luego tenga a las 6 jugadoras de campo en igualdad de condiciones con República Dominicana. El intento falló en esta ocasión. Está posteando una pivote. Me imagino que estarán buscando la manera de hacer un bloqueo para lograr la penetración de unos jugadores. Bloquea Puerto Rico a correr Ceballos. Sigue la carrera, el pase a su compañera. Dos patos. ¡Gol! Para la número 4, Kitza Escobar. Y se ha dado un golpe en la carrera. ¡Ay, ay, ay! Sería una baja lamentable para el equipo puertorriqueño si quizá no puede mantenerse en el partido. La caballota en el lateral izquierdo ahora. Vamos a ver quién toma el tiro. Ceballos entrega. ¡Gol! De rosca para la número 16 o 18. Kiri García. De un gol que nos pone 7-5 en la delantera. Dominicana al ataque nuevamente. Perdió el balón, pero hubo falta personal de Puerto Rico. Y aquí se aplica la ley de ventaja. El árbitro va a darle la oportunidad que la jugada continúe. Ahora la perdieron las dominicanas. Puerto Rico rápido. Oye, falló la oportunidad ahí Jacqueline González. Contraataque. 6-6. Ya regresó hace un ratito la jugadora que estaba penalizada. Falló en el intento. Puerto Rico al ataque rápido a Siri García. Siri. Pero no pudo ser. Falló la vaselina. ¡Ay, ay, ay! Puerto Rico queda en desventaja. Se nos quedó Siri atrás. Corta Puerto Rico nuevamente. Adelantado a Siri. Siri. ¡Gol! ¡Vale, no vale! ¡Claro que vale! 8-5 Puerto Rico. Ciertamente, nuevamente un tenor de República Dominicana en el pase, que Puerto Rico capitaliza bien. Y República Dominicana pide un tiempo de emergencia, restando 11 minutos con 35 segundos. 8-5, adelante Puerto Rico. La presión de las